Sean bienvenidos amigos a este su canal Pasión Maya. Bueno, les traigo un nuevo video al canal ya que estaremos revisando las palabras que pues decía Rodrigo Saravia, como sabemos nuestro legionario que hoy por hoy está concentrado con nuestra selección nacional absoluta. Y pues él comentaba un poco acerca del partido que tendremos el día de mañana ante la selección de Colombia, un partido muy duro. Y él comentaba lo siguiente: hay que intentarlo sin miedo y atreverse, era lo que declaraba Rodrigo Saravia ante el partido del día de mañana, que sabemos que será un partido muy duro y que no hay que tener miedo a la selección de Colombia y hay que ir con todo y con todos, era lo que pues decía un poco, ¿no? Rodrigo Saravia, así que estaremos abarcando todas sus declaraciones a lo largo del video del día de hoy, también haciendo un pequeño análisis de lo que él comentaba. Así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal. Al igual que ya saben, de comentar y compartir los videos, ya que saben que compartiendo nos ha ayudado muchísimo al crecimiento de este canal. Y pues como ya saben, estamos cerca a nada ya de llegar, sí, hoy a los 5000 suscriptores. Estamos como a 80, 60 suscriptores, así que por favor, suscríbanse y denle like también. Así que sin nada más que comentarles, hoy sí, empecemos rápidamente con el video de hoy. Como ya les había comentado, estamos revisando que Rodrigo Saravia comentaba acerca del partido del día de ayer, que como sabemos será un partido extremadamente duro que tendrá esta selección nacional de Guatemala. Y pues como sabemos, el día viernes nuestra selección nacional partió desde el aeropuerto internacional La Aurora hacia los Estados Unidos, pues para afrontar los dos compromisos que tendrá ante Colombia, que es el 24 de septiembre, y ante la selección de Honduras, que es el 27 de septiembre, para cerrar el primer año de preparación para la dirección técnica del profe Luis Fernando Tena. Con una nómina de 21 jugadores, la bicolor se reporta lista para sus dos presentaciones en territorio norteamericano, y uno de sus legionarios quien ha sido tomado en cuenta para la lista es Rodrigo Saravia, mediocampista que milita en el Plaza Colonia del fútbol uruguayo y que apunta a ser titular ante los cafeteros en el estadio Red Bull de New Jersey, Estados Unidos. Pero de su salida, Rodrigo Saravia compartió sus impresiones sobre el duelo que se tendrá ante Colombia, donde debutará Néstor Lorenzo en el banquillo cafetero. Y pues él comentaba un poco acerca de tanto del debut como de la selección colombiana, y él comentaba: es un partido para disfrutarlo, primero que todo, será muy importante las formas de animarnos y creer en nosotros mismos. Al final del día sabemos que hay tres resultados y que queremos ir a ganar, obviamente queremos terminar bien el año y siempre prepararse para lo que será en marzo. Pues era lo que declaraba el mediocampista, como sabemos, Rodrigo Saravia. Y pues en cuanto a la forma de pararse dentro del campo ante Colombia, Rodrigo Saravia mandó un claro mensaje a la selección de Colombia, y él comentaba: debemos de tener mucho orden tácticamente, tenemos que ser ordenados y aprovechar las pocas oportunidades que vamos a tener, debemos mostrarnos como un grupo compacto, y pues las formas y las ideas que hemos venido trabajando hay que respetarlas, era lo que finalizaba comentando pues en cuanto al parado táctico o lo que van a ofrecer ellos en el campo cuando se estén enfrentando a la selección colombiana. Creo yo que sí tienen que aprovechar las pocas oportunidades que van a tener, porque no creo que a Colombia se le vayan a escapar demasiados balones, aunque todo puede pasar en el fútbol, como él dijo. Hay tres resultados: el empatar, el perder o el ganar. Y creo que esta selección de Guatemala tiene que ir a por el empate o la victoria. Creo yo que esos son los resultados más positivos ante una selección, como ya lo sabemos, de Colombia, que tiene un nivel de mundial. Es una selección mundialista que lastimosamente no pudo ir al mundial en esta ocasión, pero sabemos que todos los piezas, todos los jugadores que tienen ellos son de talla mundial, así que creo yo que va a ser un partido muy importante. Como recordemos, ellos llevan todas sus piezas fundamentales, como lo de Luis Díaz, como lo de James Rodríguez, como lo de David Ospina, Radamel Falcao, en fin, podemos estar así repasando nuevamente la lista, pero como ya sabemos, ya tenemos una idea de lo que vamos a ir a hacer como selección. Y pues Rodrigo Saravia también comentaba acerca de la oportunidad que tendrán bastantes jugadores de pues poder salir al extranjero, ya que como sabemos, estos partidos con selecciones grandes como la Colombia o cualquier selección del extranjero o de Sudamérica o de Europa lo ven mucha gente. Y pues él comentó también acerca un poquito de eso, de jugadores que no militan en el extranjero, que pues van a dar su 100%, y eso creo que va a tener un plus, eso es un punto para nosotros, ya que creo que vamos a, bueno, los jugadores guatemaltecos, más que todo los que no han salido al extranjero y quieren salir y tienen el deseo, van a dar el 100% tanto en los entrenamientos como en el partido si tienen la oportunidad, y creo que eso va a ser un punto muy importante
pues ya que como sabemos lo ven muchos millones de gente, por los ojeadores de los jugadores de Colombia. Entonces por ahí se podrán llevar uno o dos jugadores si damos un buen papel el día de mañana contra la selección de Colombia. Y pues de esto comentaba lo siguiente Rodrigo Saravia: sabemos que el partido de Colombia lo verá mucha gente, y es ahí donde los jugadores que anhelan salir al extranjero a probarse y a vivir otra experiencia, pues en mi caso será para probarme con jugadores de otro calibre, jugadores que están en el fútbol de élite y confiar en nosotros. Pues era lo que comentaba Rodrigo Saravia acerca de este tema, que pues sí es un punto muy importante, un punto de inflexión quizás para los jugadores guatemaltecos, ya que como sabemos lo ven millones de gentes. Entonces creo yo que más de algún ojeador estará presente, más que obvio, y pues los jugadores guatemaltecos tendrán un punto más de inflexión para dar todo en este partido. Y pues por último, Rodrigo Saravia sabe que hay que encarar a Colombia y no achicarse a este tipo de rivales, y él para finalizar comentaba: hay que intentarlo, para eso estamos acá, sin miedo. En el deporte hay tres resultados. Colombia llega con toda la artillería y vamos a tratar de no engañarnos nosotros. Vamos a intentarlo, atrevernos y animarnos. Al final son 90 minutos y ellos son personas al igual que nosotros. Era lo que comentaba Rodrigo Saravia para así finalizar sus declaraciones antes, pues como sabemos, de salir de acá de Guatemala para ir a Estados Unidos, como sabemos, en el Aeropuerto Internacional Aurora. Así que muy importante las declaraciones que da Rodrigo Saravia. Creo que más siendo un poco destructivas, siendo negativas, así como que vamos a perder, creo que son positivas y creo que son constructivas las declaraciones, ya que ellos, bueno, Rodrigo Saravia lo tiene claro: hay que intentarlo, hay que intentar ir a ganar, no hay que achicársele a la selección de Colombia, que es lo que tenemos que hacer. No hay que ir con ese miedo de que Colombia es más que nosotros. Son 11 jugadores, son 90 minutos y son lo mismo que nosotros. Y creo que los jugadores colombianos o la selección como tal tiene mucho más peso que nosotros. Nosotros si perdemos no pasa nada, a mi punto de ver, no pasa nada. Es un partido de preparación a lo que se viene el próximo año, que creo que ahí sí, un partido que perdamos sí puede ser un poco catastrófico, pero creo que hoy como amistoso, si sacamos un buen resultado, aunque sea derrota, pero sí dejamos buenas sensaciones, creo yo que no pasaría nada. En contrario, si Colombia pierde, empata o pues termina ganando de una manera que no quisieran ellos, van a ser foco de críticas en todo el mundo. Así que creo yo que la que tienen de perder son ellos, y creo que eso es un punto muy importante también para nosotros, que creo que no tenemos que llevar esa presión, sino que jugar como sabe esta selección y terminar sacando un resultado positivo. Así que estas eran un poquito las palabras de Rodrigo Saravia, que pues hablaba acerca del partido del día de mañana. Así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal. Al igual que ya saben, de comentar y compartir el video de hoy, ya que saben que compartiendo me ayuda muchísimo al crecimiento de este canal. Así que hoy sí, sin nada más que comentarles, yo me despido. Nos vemos en un video más de Pasión Maya. Adiós.